soy tu esclavo. Yo no soy tu propiedad. Yo no soy tu esclavo. Yo no soy tu propiedad. Y baila y baila. Yo aprendí que para vivir hay que ser valiente, romperle la cara al problema que se presente. No mirar de costado, mirar siempre de frente y hacerle el aguante a la gente inocente. Es un día muy fuerte, un día de mucho compromiso, un día de seguir levantando las banderas de estos compañeros que fueron torturados salvajemente acá en la Policía Federal. Hombres y mujeres, luchadores como nosotros, que reclamaban su derecho al trabajo, su derecho a la salud, su derecho a un salario digno, a una vida digna, a vivienda, a precios justos por sus productos, y fueron salvajemente torturados y asesinados aquí. Mis armas son mi instrumento y mi canción. Yo me acuerdo muy bien de todo lo que ha pasado. Desaparecidos, previamente torturados. Hombres de familia totalmente esclavizados para poder vivir de las obras del Estado. Y se siguen manteniendo las condiciones de desocupación, las condiciones de desempleo, la falta de salud, una peor educación, ni siquiera como esa, como era hace 40 años. Hoy es mucho peor. Por eso, compañero, nosotros estamos dispuestos a dar vuelta a esa tortilla. Fuera los imperialismos de América Latina, por 30.000 desaparecidos, no olvido, no perdón. La lucha no termina.